Ok, se enamoraron, vivieron felices por siempre, no lo creo. No te pierdas el estreno de Rose Liniel, el 16 de agosto en Lina Vlogs. ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo una nueva historia de terror. Hace bastante que no veíamos historias de terror, así que hoy volvieron al canal. Quiero que dejen muchos likes para más historias de este estilo en el canal. Y también, chicos, recuerden que mi nuevo libro, Una familia normal y el misterio de la hechicera, ya está a la venta tanto en Argentina, en Chile y en Uruguay. Próximamente va a estar en Perú y en México también. Así que atentos y no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones tocando la campanita. Vamos a ver, porque estamos en un nuevo juego de estos de historias de terror y hay uno que se llama El Brazo Dorado, así que ese es el que vamos a ver hoy. Después hay otros que se vienen, que son Las Escondidas, que este me llama mucho la atención, sobre todo por la cara de la chica, es como ok, quiero ver de qué se trata. Y después está este, La Pasajera, así que vamos a ver Golden Arm, que es el único que se puede porque los otros están siendo construidos, y que dice que solo que vayamos por el camino gris cuando estemos listos. Nací lista, así que vamos entonces al camino gris, al camino gris. Ok, ah, miren, te va llevando. Ok, genial. El brazo dorado. Ok, ¿de qué puede el brazo dorado? O es, sí, no sé si es el brazo dorado o el brazo de oro, pero cualquiera de las dos es válida. A ver, ¿qué dice acá? Había una vez una chica que se llamaba Elizabeth, que había nacido con solo la mitad de su brazo izquierdo. Oh, Elizabeth. Ah, miren, no sabía que me podía subir acá. Oh, hola Elizabeth, ¿cómo estás, Elizabeth? Tiene, me gusta cómo está ambientado, pero parece que es como, no sé, 1800, 1700. Tipo como que tiene un ambiente muy lúgubre, muy de película de terror. Y por cómo está vestida y todo, así que vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Ella era una chica tierna y todo el mundo la amaba. Ok, ¿qué tiene en el vestido? ¿Qué tiene en el vestido? Ah, es una hoja. Pensé que era como si tuviese como un corte o algo así, ¿vieron? Y digo, se puso hardcore desde el comienzo. No, era que tenía una hoja de un árbol puesta en el vestido. Bueno, está bien, falsa alarma. Ok. Va cambiando el tapiz de la casa, ¿verdad? Sí, como que va pasando el tiempo. Elizabeth creció y se convirtió en una mujer hermosa e inteligente. Hola Elizabeth, versión adulta. Va cambiando el fondo de la casa, como si estuviese en habitaciones distintas o algo así, no lo sé. Pero, o es una casa enorme, no lo sé. Pero ningún hombre en la ciudad le pidió casamiento. Ay, pobre, está triste, pero tranquila, viví la vida, ¿por qué lo necesitas? Y acá hay otras chicas que están como, que, ah, mira, tengo novio, y acá hay una que tiene dos, o sea, es como, ¿qué onda? Y ella está ahí triste porque, tipo, no tengo novio, es como, está bien, quédate soltera, no pasa nada tampoco. A ver, bueno, pero ella no quiere estar soltera, ese es el problema, eso es lo que pasa. Elizabeth, el corazón de Elizabeth estaba roto. Ella creyó que nunca encontraría el amor. Ay, mi amorcito, pobrecita, vení que te abrazo, Elizabeth, no te vayas, Elizabeth. Volvé, Elizabeth. Dale, la que se está yendo soy yo. Ok. A ver, ¿qué pasa acá? Hasta que un día conoció a un hombre rico llamado Colin. Ellos se enamoraron rápidamente. Ok. Bueno, Elizabeth, viste, vos querías amor, te enamoraste, perfecto. ¿Y dónde está el terror en esta historia? Es como, sé que falta, es como, Evelyn, no te precipites, ya va a llegar el terror. Pero no me importa, es como, quiero saber qué es lo que pasa. Ok, se enamoraron. ¿Vivieron felices por siempre? No lo creo. A ver, Colin y él le pidió matrimonio a Elizabeth y ella dijo que sí. ¡Ay, mi amor! ¡Qué tiernis! Ok. La boda fue como un cuento de hadas. Nadie había visto nunca un día tan hermoso. ¡Ay, están ellos dos casándose! ¡Ah, qué tierno! Miren la cara de felicidad. Miren la cara de felicidad. Ahora que es la misma cara que lleva desde la primera escena. No importa, miren su cara de felicidad. Ok. Pero en lugar de darle un anillo a Elizabeth, le regaló un brazo de oro. Ahí está, ok. Claro, para como para... le dio la parte que le faltaba, como si fuese una prótesis, le regaló. A ver, el brazo dorado le encajaba a la perfección. Ahora Elizabeth tenía un brazo izquierdo completo y era hermoso. Ok, perfecto. Siguen siendo felices.
Aunque ahora ya apareció el brazo, que es lo que en teoría es el nombre de esta historia, así que algo malo va a pasar. Elizabeth y Colin eran tan felices como alguien podía hacerlo, porque se sentaban tan separados, ¿vieron? O sea, en la mesa enorme, y en vez de sentarse uno al lado del otro, no, uno en cada punta, tipo, para hablarse tenían que tirar con esta, tenían que hablar con un megáfono para que el otro lo escuchara. Ok, entonces eran muy felices. Pero después la tragedia apareció y Elizabeth se enfermó mucho. Ay, pobrecita. No te mueras, Elizabeth, por favor. Por favor, no te mueras. Ok. No sabemos qué es lo que va a pasarle a Elizabeth, al menos no hasta que crucemos al otro lado. Elizabeth cambió mucho. Se convirtió en una persona cruel y le gritaba a Colin todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de la enfermedad, ¿no? Miren, y como que ahora tiene como una... Miren, tiene como una cicatriz acá, que no sé si es tipo por la enfermedad o era algo que le pusieron como para mostrar que cambió. Además, antes como que siempre estaba con el pelo atado, ahora tiene el pelo suelto. Como que se nota en la apariencia el cambio. Y el pobre Colin está triste, tipo... ¿Y yo qué le hice para que me trate así? Ok. Era cruel con él. De todo lo que ella hablaba era su brazo de oro. Colin sabía que ella amaba su brazo más de lo que amaba a él. Ok. Ella le hizo prometerle a él que cuando muriera la iba a enterrar con su brazo de oro. Obviamente él lo prometió. Pero a ver señorita, ¿por qué estás pensando ya en que te vas a morir? O sea, sos una chica joven. ¿Por qué estás pensando ya en la muerte y que te entierren con tu brazo? ¿Cómo? Disfruta la vida un poco, por favor. Gracias. A ver. Ok. Después, Elizabeth murió. Ah, bueno, paren. Estaba prediciendo su propia muerte. ¿Qué onda? Y Colin la enterró con su brazo dorado como había prometido. Ok. Pobrecito. Es que es como un... No le pasa una buena al pobre Colin, ¿eh? No le pasa una buena. Ok. Pero la mala suerte de Colin continuaba. Su fábrica se incendió y sus cultivos murieron. Ahora él era pobre. Pobrecito. Es que en serio. No puede tener tan mala suerte, pero tan mala suerte. El banco dijo que que iban a tomar su casa y sus propiedades. Como que le iban a sacar la casa y las propiedades. Él tenía que hacer algo. Ok, ¿qué va a hacer? Decidió que iba a pedir prestado el brazo de oro de Elizabeth. Como que excavó en su tumba y lo sacó. Ok, chicos, no creo que esto sea buena idea. Colin, creo que lo que estás haciendo no es la mejor idea, ¿eh? No, mira, llámame loca, pero me parece que no está bueno. Que algo malo va a pasar, sobre todo por el nombre de esta película de terror que se llama El Brazo Dorado. Vendió el brazo y pagó al banco. El hombre del banco, el herrero no. Bueno, no sé, el que trabaja el oro y todos estos metales, no sé bien cómo se llama. Lo derritió al brazo e hizo distintas cosas con ese oro. Ok, acá súper feliz, tipo, ¡una buena en años! ¡Sí, tengo dinero! ¡Una buena en años! Ok, entonces él pagó sus deudas con el brazo de ella. Esa noche Colin no podía dormir. Continuaba todo el tiempo escuchando la voz de Elizabeth en el viento. Ok. Ok. A ver, su voz parecía que estar diciendo, ¿dónde está mi brazo de oro? La voz se iba acercando cada vez más. Chicos, aquí es cuando muere. No puede ser que no muera después de esto. La voz estaba justo afuera de la puerta ahora. Colin, ¿dónde está mi brazo de oro? Ella demandaba, muy enojada. Miren la niebla que se mete a la habitación. Es como... Ok, entró el fantasma. La puerta se abrió de un golpe. Y ahí estaba Elizabeth. Ella estaba pálida y tenía ojos rojos muy brillantes. Chicos, miren esto. Ok, no sé ustedes, pero a mí me da un poquito de miedo esta Elizabeth. Como no me querría meter con ella. No, para nada. ¿Dónde está mi brazo dorado? Ella demandó. Colin explicó que lo había pedido prestado. Bueno, ese de pedido prestado... No sé qué tan pedido prestado y no robado sería. Él prometió que le haría uno nuevo. Yo no quiero uno nuevo, quiero el mío, le dijo ella.
Okay, esto se va a terminar, mal, chicos. Todos lo sabemos, ustedes lo saben, yo lo sé. Le dijo que la persona que trabaja con el oro, que no me sale el nombre, lo había derretido y que había hecho diferentes cosas, así que no lo podía tener de nuevo. Que no podía tener de nuevo ese original. Elizabeth se gritó con enojo y voló hacia Colin. Lo agarró y lo llevó a la tumba con él. O con ella, perdón. Ok, o sea que ahí está la muerte de Colin, porque si lo llevó a la tumba no creo que haya sobrevivido. Nadie escuchó hablar de... o lo vio a Colin de nuevo. Pobre Colin. Pobre Colin, ok. Se dice que Elizabeth todavía está dando vueltas por la tierra, mirando, buscando por cada gota de su brazo dorado. Uy, como que va atrapando a la gente o buscando gente que pudiese tener cosas con el oro de su brazo. Me encanta. A ver, y... por lo que sabemos, el oro está en diferentes cosas, como computadoras, teléfonos y pads. ¿Las computadoras y los teléfonos tienen oro? No tenía ni idea, ¿eh? ¿Quién lo sabe? Tal vez algo del oro de Elizabeth está en tu computadora, tu teléfono o tu pad. Ay, como diciéndote, te va a venir a perseguir. Nunca lo sabremos, pero tal vez lo descubras. Wow. Me parece muy buena la historia. Ay, maldita sea, esto era totalmente innecesario. Totalmente innecesario, les digo, totalmente innecesario. Ok, creo que terminamos, ¿no? ¿Qué les pareció, chicos, la historia de terror? A mí la verdad me pareció muy, muy buena y quiero que salgan estas otras dos ya para jugarlas y para ver cómo son. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes para más terror en Roblox. También, si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo al canal que están esperando. Y ahora sí, chicos, recuerden que tienen mis otros canales en la descripción. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Mua! Tú y yo vamos.